Hola, hola a todos. Bien, pues estamos comenzando la transmisión. Vamos a esperar unos minutos para que se unan más personas. Somos 9 apenas, pero vamos a esperar a que seamos más. Estamos comenzando. Vamos a esperar unas cuantas personas más. Por favor, pueden indicarme. Bueno, ahorita comenzamos. Dice hola. Hola, es la mamá de mí. Bien, en un momento comenzamos que tengamos un poquito de más público. Bien, mientras les comento qué es lo que vamos a hacer el día de hoy. Esta es la sesión de entrenamiento de esgrima para, bueno, para el grupo infantil, aunque puede en realidad practicarlo cualquier persona. Lo que vamos a hacer es hoy es una especie de un primer acercamiento. Un primer acercamiento a lo que sería la esgrima para quien no haya tenido contacto antes con el deporte de la esgrima o no sepa muy bien qué es. Bueno, lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. Tenemos 78. Yo creo que saludos, dice. Saludos. Unos minutitos más. Y bueno, yo creo que bien, pues vamos a comenzar. Bueno, me presento, soy Marco Jerónimo, soy el entrenador del equipo de extensión de esgrima de la universidad. Bueno, yo estoy a cargo del grupo infantil. Hoy vamos a hacer una sesión de entrenamiento de esgrima, espero les guste. Lo vamos a hacer en 4 fases. La primera va a ser una fase de calentamiento. Vamos a hacer calentamiento, cómo se realiza. La segunda fase va a ser una fase de acondicionamiento físico. Es lo que normalmente, parte de lo que normalmente haríamos durante el entrenamiento en nuestra sala de armas. La tercera fase va a ser una fase de trabajo técnico, que en este caso sería mostrarles cuáles son los primeros pasos de la esgrima, las posiciones esenciales. Y la cuarta fase, la fase de vuelta a la calma, estiramientos, y con eso concluimos. Para material no necesitamos mucho material, en realidad solo vamos a usar un tapete o una superficie donde puedan acostarse para hacer ejercicios abdominales. Eso es todo lo que necesitamos por el día de hoy. Entonces, bueno, pues vamos a comenzar. Bien, es importante que comencemos siempre con el calentamiento, lo había mencionado antes, calentamiento de articulaciones. Queremos evitar lesiones, entonces lo que vamos a hacer es círculos del tobillo hacia afuera. El calentamiento siempre va a comenzar de abajo hacia arriba, de adentro hacia afuera. Comenzamos con círculos de tobillo. Hacemos los circulitos. Vamos a hacer 32 círculos hacia afuera. Posteriormente hacemos 32 círculos hacia adentro. De la misma forma para
calentar la articulación del tobillo. En esgrima es muy importante calentar las articulaciones de tobillo y rodillas. Hacemos con el otro pie los círculos. 32 hacia afuera. Y 32 hacia adentro. Este calentamiento lo hacemos en todas las sesiones, tanto los pequeños como los mayores lo hacen. Y bueno, es ideal que se haga siempre que se va a realizar cualquier actividad física, no nada más esgrima. Ya tenemos los tobillos. Vamos a ahora hacer punta, talón. Nos paramos de punta y luego con los talones nos apoyamos y levantamos las puntas. Talón, punta. De estos son 16. Ahora vamos a calentar las rodillas. Para eso vamos a hacer ligeras flexiones de las rodillas. Levemente hacia abajo. Hay que relajar todo el cuerpo. Vamos a hacerlo 16 veces también. Bien, ahora vamos a juntar los pies. Flexionamos y hacemos círculos con las rodillas. Ligeros círculos. En un sentido. Hacemos 16 también. Y 16 en el sentido opuesto. Bien, ya que tenemos las rodillas, habíamos mencionado que va a ser de abajo hacia arriba, lo que sigue es la cadera. Vamos a hacer 16 círculos en un sentido con la cadera. Y en el otro sentido. Pasamos a hacer con la cintura 16 también de cada lado. 1, 2, 3. Ahora siguen los hombros. Hacemos círculos con los hombros hacia el frente. 16. Y hacia el otro lado. Pasamos a hacer amplios con los brazos extendidos hacia el frente. 16.
y luego hacia atrás. Bien, ahora los codos. Ahora círculos, con los antebrazos hacia afuera, 16, y hacia adentro, en el sentido contrario. Muñecas. Con las muñecas hacia un lado y luego círculos con las muñecas hacia el sentido contrario. Dedos. Movimiento rápido con los dedos. Durante 16 tiempos. Ahora hacemos, sigue el cuello, ¿no? Despacio para no marearnos. Y sí. Al hombro de un lado, contamos 12 tiempos, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, y llevamos la oreja hacia el otro hombro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hacemos lo mismo hacia abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y hacia arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bien. A este punto ya calentamos las articulaciones. Si lo realizamos bien, no vamos a sufrir ninguna lesión durante la sesión de entrenamiento. Y bueno, ahora procedemos a comenzar con la parte del acondicionamiento físico. Este acondicionamiento físico va a estar organizado de esta forma. Vamos a hacer 4 ejercicios de 30 segundos cada uno, uno tras otro. Posteriormente, cuando acabemos con esta serie, tendremos un descanso de 1 minuto. Y reanudaremos estos mismos 4 ejercicios durante 30 segundos. El primer ejercicio va a ser, le conocemos como tijeras, jumping jacks, hay diferentes formas. Vamos a hacer este ejercicio. El segundo, cuando acaben esos 30 segundos, realizamos el que sigue, paso yogi en el mismo lugar. Posteriormente hacemos, vamos a hacer media sentadilla, salto, y después patadas, ¿ok? Bien, pues vamos a comenzar con esos 4 ejercicios. Es muy importante abrir bien las piernas. Este ejercicio tiene mucho componente cardiovascular, entonces hay que inhalar por la nariz, exhalar por la boca en todo momento. Si no lo hacemos así, nos puede dar dolor de caballo. Cambio.
estamos iniciando, no es necesario que realicen muy rápido el ejercicio, puede ser un poco más lento, pero sí es importante no detenerse. Sentadilla, salto. Recuerden inhalar por la nariz, exhalar por la boca. Patadas. Descansamos durante un minuto, tenemos un minuto de descanso, todavía no nos hidratamos, vamos a hidratar al final de este ejercicio. Hay que sacudir las piernas, inhalar por la nariz, exhalar por la boca, sacudan las piernas, caminando, hay que permitir que la sangre fluya. Recuerden inhalar por la nariz, exhalar por la boca. Inhalamos por la nariz, exhalamos por la boca. Tenía que sonar. Bien, ya terminó nuestro minuto de descanso. Vamos a repetir la serie. ¿Ya? Iniciamos. De la misma forma que lo hicimos antes, hay que hacerlo ahora. Cambio a yogi. Ahora sí, rodillas hasta arriba, un poco más rápido. Si están cansados, se puede bajar el ritmo, pero no se detengan. Media sentadilla, salto. Patadas. Recuerden inhalar por la nariz, exhalar por la boca. Esto es muy importante. Bien, nos detenemos, podemos hidratarnos. Hay que recuperarse primero. Inhalamos por la nariz, exhalamos por la boca.
caminamos, sacudimos las piernas. Podemos hidratar. Bien, para el siguiente ejercicio va a ser un ejercicio también de fuerza, pero en este caso va a ser fuerza del abdomen. Vamos a necesitar un tapete o algún otro cosa donde podamos sentarnos en el piso o acostarnos, que no sea demasiado incómodo para la espalda. Vamos a poner el tapete. Vamos a hacer 5 ejercicios de abdomen, 10 repeticiones de cada ejercicio. Entre cada repetición van a ser 30 segundos de descanso. ¿Ok? Perdón, entre cada serie van a ser 30 segundos de descanso. Bien. Si ya nos recuperamos, nos colocamos en la superficie, en el piso, y vamos a iniciar con el primer ejercicio. Recuerden, solo son 10 repeticiones. El primer ejercicio van a ser flexiones de torso. Nos vamos a colocar aquí. Para este ejercicio es muy importante, podemos colocar las manos donde sea, aquí, acá, pero solo no las colocamos en la nuca, porque al levantar solemos jalar la cabeza y eso provoca que tengamos una mala postura en la columna. No hay que hacer eso. Para subir, levantamos el torso sacando el pecho. Bien, y comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y contamos 30 segundos de descanso. Inhalamos por la nariz, exhalamos por la boca. El siguiente ejercicio, vamos a recostarnos en el piso, vamos a estirar las piernas y vamos a hacer levantamientos de pierna. Bien, ya pasaron nuestros 30 segundos de descanso entre series. Nos recostamos, podemos poner las manos detrás de la nuca o a nuestros costados. Estiramos las piernas, levantamos los pies. 1, 2, sin tocar el piso los talones. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bajamos lentamente. En todo momento debemos mantener un control de nuestro cuerpo, un control del ejercicio. Esto es muy importante. Corren nuestros 30 segundos de descanso. Inhalamos por la nariz, cerramos por la boca. Bien, ya que tuvimos nuestros 30 segundos de descanso, vamos a hacer el siguiente ejercicio.
El siguiente ejercicio es similar al anterior. Vamos a tener las piernas estiradas, pies elevados, pero ahora vamos a tocar con nuestras puntas de las manos los pies, ¿ok? 10 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Descansamos 30 segundos. El abdomen es muy importante para el tipo de movimientos que realizamos en esgrima, porque los movimientos involucran que el torso esté siempre erguido. Para eso necesitamos un torso fuerte, principalmente en el abdomen. Por eso es muy importante en todas las rutinas de entrenamiento, nosotros incorporamos una rutina de abdomen. Bien, el siguiente ejercicio son tijeras. Nos vamos a recostar en el piso, manos en la nuca. Vamos a levantar nuestros pies y a separarlos y a juntarlos de este modo, cruzándolos. Bien, hay que hacerlo de los dos lados, que los pies estén de los dos lados, así cuenta como una repetición. El derecho arriba, el derecho abajo, es una repetición. Bien, comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien, descansamos 30 segundos. Hay que inhalar. Exhalar. Inhalamos. Exhalamos. El siguiente ejercicio es, lo conocemos como Superman. Es muy importante en este ejercicio, no es propiamente para abdomen, sino para la región lumbar, controlar los movimientos que hacemos. Si solo nos dejamos caer, parecemos pescados muriéndose. Nos colocamos boca abajo, estiramos los brazos y los pies y los vamos a levantar al mismo tiempo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Bien, esa fue nuestra rutina de abdomen y la parte del calentamiento. Perdón, la parte de acondicionamiento físico. Recogemos nuestro tapete. Si necesitamos hidratarnos, hay que hacerlo. Podemos tomar agua, no demasiada, si no queremos vomitar, pero sí nos podemos hidratar. Bien, los ejercicios que siguen ya son propiamente de esgrima. Bueno, aquí si nadie ha realizado algo de esgrima, no importa, vamos a conocer hoy cuáles son las posiciones básicas de esgrima. Vamos a esperar que pase el tiempo. Son muy importantes las posiciones en el esgrima, no es fácil conocerlas. Lo más
esencial es la posición de guardia. De aquí va a partir todo. Tenemos entonces en nuestra posición de guardia que colocar nuestros pies en un ángulo de 90 grados. El pie de enfrente, de hacia adelante, el talón se une con el talón de atrás. Y nuestros pies están orientados en una posición de 90 grados. A partir de aquí, nosotros vamos a hacer una separación entre nuestros talones de un pie y medio o dos, o según sea la distancia de separación entre nuestros hombros. De esta forma. Así, 90 grados, hacia adelante está la punta del pie derecho si somos diestros, la punta del pie izquierdo si somos zurdos. Y el pie de atrás, 90 grados con respecto a la posición del pie de enfrente. Ya todos tenemos 90 grados. Ahora hay que flexionar las rodillas. Esto es importante. 90 grados. Separación de un pie y medio. Flexión de las rodillas. Las rodillas es muy importante. Cada rodilla va a apuntar hacia donde está, mirando la punta de cada pie. No se van a meter las rodillas, sino que también van a estar con una angulación de 90 grados. Siempre 90 grados. Listo por enfrente. Se ve así. 90 grados. El torso recto, erguido. Lo único que hacemos es flexionar las rodillas. ¿Ok? Eso es todo. El brazo va a estar separado del torso una distancia de aproximadamente 4 dedos, el codo del torso, el brazo de enfrente. Y el antebrazo va a tener esta inclinación. El brazo de atrás va a estar aquí. Listo por enfrente. Se va a colocar de esta forma. La mano está así, no está así, no se encuentra aquí, sino con una ligera inclinación hacia enfrente, la palma extendida. Y nuestro brazo de atrás, aquí. Si ya lo hicieron ustedes en casa, esta es nuestra posición de guardia. A partir de aquí vamos a hacer todo. Ya tienen la posición de guardia. Vamos a practicar esta posición. Vamos a quedarnos en esta posición 10 tiempos que yo les voy a contar. Lo vamos a hacer 3 veces. 10 tiempos con un descanso de 30 segundos entre cada serie de tiempos. ¿Listos? Nos ponemos en guardia. Recuerden, 90 grados, separación de los pies, flexión de las rodillas, colocar los brazos, vista de la cara, hacia enfrente. Posición de guardia, comenzamos en 3, 2, 1, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Descansamos 30 segundos, se cuidan las piernas, 30 segundos. Si no estamos acostumbrados, nos van a doler un poquito las piernas al inicio porque estamos haciendo un ejercicio de fuerza. Pero hay que sacudir las piernas. Si ya pasaron nuestros 30 segundos, vamos a colocarnos otra vez. Recuerden, 90 grados, separación, flexión de los pies, brazos, vista al frente, y comenzamos a contar nuestros 10 tiempos, no segundos, tiempos. 1, 2, 3, 4, hay que sentarse bien, 5, 6, 7,
8, 9, 10. Bien. Descansamos 30 segundos. Sacudimos las piernas. En esgrima, eso sí, todo piernas. Siempre vamos a estar utilizando mucho las piernas. Si no les gusta hacer ejercicio de piernas, bueno, tal vez después de trabajo esgrima, pero nos podemos acostumbrar. Sacudimos las piernas y hacemos nuestra última serie. Ya pasaron nuestros 30 segundos. Volvemos a colocarnos desde esta posición, 90 grados, separación de los pies, flexión de las rodillas, 90 grados, bien sentados, y colocar los brazos. Se guarde y comenzamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien. Sacudimos las piernas. Vamos a descansar 30 segundos. Ahora les voy a decir cómo nos podemos desplazar. En esgrima nunca nos quedamos quietos, siempre hay que estarnos desplazando. El movimiento es esencial en la esgrima. ¿Cómo nos podemos desplazar? Hay dos formas de desplazarse, solo hacia adelante o hacia atrás. Para ello hacemos lo que denominamos marchas. Las marchas son con pasos hacia adelante o marchas con pasos hacia atrás. Para poder realizar un paso de esgrima en guardia, hay que colocarnos, desde luego, primero en guardia. Si queremos realizar un paso hacia adelante, vamos a estirar la pierna de enfrente con el talón apoyado en el piso y juntamos los pies. Bueno, colocamos los pies otra vez como estaban en guardia. Los pies no se juntan. Pa, pa. Pa, pa. Si lo hacemos hacia atrás, el pie de atrás y luego el de enfrente. Paso, guardia. Paso, guardia. Los pies nunca se juntan. Paso, guardia. Paso, guardia. Paso, guardia. Y hacia atrás. Paso, guardia. Paso, guardia. Paso, guardia. ¿Ok? Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a colocarnos en guardia. Y vamos a hacer dos pasos adelante, dos pasos atrás. ¿Ok? Comenzamos. Uno, dos. Uno, dos. Eso fue nuestros dos primeros pasos. Ahora hacia atrás. Un, dos. Un, dos. ¿Ok? Si no ha quedado claro, podemos volver a hacer. Nos sentamos en guardia. Y a partir de esta posición, estiramos la pierna de adelante. Y luego regresamos a guardia. ¿Ok? Un, dos. Un, dos. Hacia atrás. Un, dos. Un, dos. Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer 30 segundos de dos pasos hacia adelante, dos pasos hacia atrás. Posteriormente descansamos 30 segundos. ¿Ok? Nos colocamos y contamos 30 segundos. Recuerden colocarse en guardia. 90 grados. Y comenzamos. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Hay que hacerlo continuo. Puede ser lento, pero debe ser fluido. Muy importante cuidar siempre el ángulo de 90 grados de nuestros pies y de nuestras rodillas. Esto es básico. Siempre que estemos haciendo los pasos de esgrima,
hay que cuidar los ángulos de 90 grados. Descansamos 30 segundos, sacudimos las piernas. Vamos a repetir el ejercicio anterior. Nos vamos a colocar nuevamente en guardia y vamos a hacer 30 segundos de pasos hacia adelante, pasos hacia atrás. ¿Ok? Comenzamos. 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Recuerden, los pies nunca se juntan y los ángulos de los pies y de las rodillas se mantienen siempre en 90 grados. Segundos. Descansamos otros 30 segundos. El siguiente ejercicio no es propiamente con los pies, sino con el brazo. Vamos a aprender cómo se realiza un ataque básico, que es una extensión. ¿Ok? Nos vamos a colocar en guardia. Si queremos tocar a nuestro oponente con el arma, no tenemos por el momento, hay que simplemente extender el brazo. Esta acción ya se considera un ataque. Extender el brazo para poder tocar a nuestro oponente. Hay que tener mucho en consideración. Solamente se extiende el brazo. No se tensa el hombro, no se levanta la mano, no se baja la mano. Simple y sencillamente es de la guardia, extender el brazo. Eso es todo. ¿Okay? Nos colocamos en guardia y para hacer una extensión, simplemente extendemos el brazo. Listo por enfrente, colocamos en guardia, recuerden. 90 grados y extendemos, extendemos, extendemos. ¿Ok? Eso es una extensión. Vamos a hacer un ejercicio vamos a hacer 30 segundos de extensión, paso. Paso atrás, guardia. ¿Ok? Lo vuelvo a repetir. Nos vamos a colocar en guardia. Vamos a hacer extensión, paso, paso atrás, guardia. Extensión, paso, paso atrás, guardia. Bien. Ponemos nuestro cronómetro. Y comenzamos en 30 segundos. Guardia. Extensión, paso, paso atrás, guardia. Paso, paso atrás, guardia. Extensión, paso, paso atrás, guardia. Bien. Sacudimos las piernas, descansamos. 30 segundos y vamos a repetir esa serie. Bien, ya van a acabar nuestros 30 segundos. Nos volvemos a colocar en guardia.
recuerden, ángulos de 90 grados, flexión de rodillas, brazos, y volvemos a contar 30 segundos. Es la misma serie. Extensión, paso, paso atrás, guardia. Extensión, paso, paso atrás, guardia. Extensión, paso, atrás, guardia. Descansamos. Vamos a descansar 30 segundos. Bien, hay otro movimiento que me gustaría mostrarles. Este es un ataque un poco más complicado de realizar, pero vamos a intentarlo. El siguiente movimiento es un a fondo. ¿Cómo es el a fondo? Es un ataque explosivo, esto quiere decir que sale en el momento. Dado que es un ataque, hay que hacerlo lo más rápido posible. En este caso, vamos a hacerlo lento para que podamos aprender y mecanizar el movimiento. ¿Okay? ¿Cómo es el a fondo? El a fondo, siendo que, ya lo mencionamos, es un ataque, tiene que llevar una extensión y nos vamos a apoyar con la pierna de atrás para salir impulsados hacia adelante. Como si la pierna de atrás fuera un resorte. La de adelante va a llegar caer con el talón lo más lejos que pueda y la de atrás nos va a empujar hacia adelante estirándose de este modo. Esto es el a fondo, muy importante. La rodilla no puede pasar del empeine del pie. Si la rodilla llega a pasar del empeine, estamos comprometiendo la seguridad de la rodilla. Si llega a los dedos del pie, estamos comprometiendo la seguridad de la rodilla. Hay que mantenerla aquí. Pierna de atrás estirada. Extensión. Y este brazo nos va a servir para impulsarnos. Muy importante, la rodilla hay que abrirla cuando caigamos. Visto de enfrente, quedaría así. Hay que abrir la rodilla cuando caigamos. El torso, ya lo habíamos mencionado antes, necesita ser fuerte, hay que apretar el abdomen cuando caigamos. Esto es un a fondo. Extensión. A fondo. Ok. Vamos a intentarlo. Nos colocamos nuevamente en guardia, 90 grados, extensión, a fondo, despacio, hacia adelante, regresamos, otra vez, guardia, extensión, a fondo, una vez más, guardia, extensión, a fondo, y regresamos hacia atrás. Vamos a practicarlo una vez más para hacer un ejercicio. Nos colocamos en guardia, lo mencionamos, extensión, siempre primero va la extensión, a fondo, ¿ok? Pierna detrás, bien estirada. Bien, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer 5 repeticiones de paso a fondo. Es decir,
que nos vamos a colocar en guardia, vamos a hacer paso, extensión, fondo. Ok, comenzamos entonces con la 5. Mírenme a mí cómo hacerlo sin tiempo, solamente vamos a hacer las 5 repeticiones. Paso, extensión, a fondo. Regresamos hacia atrás. Tenemos una. Segunda. Tercera. Siéntense bien en guardia. Paso, fondo. Hay que encadenarlos bien. Hay que permitir que el movimiento sea fluido. Puede ser lento, pero debe ser fluido. Recuerden, siempre primero es la extensión. Paso. Y la última. Paso. Ok. Bien. Sacudimos las piernas. Y descansar, podemos hidratarnos, podemos tomar agua si es que lo necesitamos. Ya para este punto debemos estar cansados, entonces por favor hidrátense, tomen agua, sacudan las piernas. Nos queda un último movimiento que me gustaría que aprendiéramos para poder incorporarlo a la siguiente sesión. Descansen, hidrátense. Bien, hay un último movimiento. Mencioné que en esgrima nunca nos quedamos quietos, siempre estamos en movimiento. Es muy importante estar siempre en movimiento cuando estamos sobre la pista. Quedarnos quietos implica que nuestro oponente puede saber fácilmente dónde tocar. No queremos eso. Hay que movernos. Vamos a hacer, por último, un ejercicio pequeño. Nos colocamos en guardia y vamos a dar con las piernas, solo con las piernas, saltitos pequeños, saltitos, chiquitos. Visto de lado, sería así, saltitos. ¿Okay? No estamos impulsando con el pecho ni con la cadera, estamos impulsando solamente con las piernas, el torso está erguido, saltitos. Recuerden cuidar la angulación de las rodillas y de los pies. Abran bien las rodillas, abran bien los pies, 90 grados siempre y bien sentados en guardia. Esto cansa un poquito. Vamos a hacer saltitos. 30 segundos de saltitos. Y descansamos otros 30 segundos. Recuerden cómo colocarse en guardia. Integrados, abrir las rodillas, los pies, colocar los brazos, brazo de atrás, brazo de adelante, cuatro dedos, mirar al frente, sacar el pecho, torso erguido y comenzamos. Ya, 30 segundos. Nos puede cansar un poco, no importa. Estamos trabajando. Pequeñitos, recuerden cuidar los pies. No me cansaré de decírselo porque esto es básico y también es algo que es muy fácil de cometer el error. Cuidar la angulación de las rodillas y de los pies. Bien. Terminaron nuestros 30 segundos de trabajo. Descansamos 30 segundos. Recogemos los pies.
y en nuestros 30 segundos están por terminar, vamos a colocarnos nuevamente en posición de guardia, 90 grados, separamos los pies, bajamos la cadera flexionando las rodillas, colocamos los brazos, vista al frente, torso erguido, sacar el pecho y comenzamos con los 30 segundos de saltitos, siempre en guardia. Saltitos en el mismo lugar, no avanzamos ni hacia adelante ni hacia atrás, solo nos quedamos en guardia, tampoco juntamos los pies, importante, rodillas flexionadas. En todo momento estamos respirando, inhalamos por la nariz, exhalamos por la boca. Entonces, bien, terminaron nuestros 30 segundos, sacudimos las piernas. ¿Qué ves? 6. Bien, con eso terminamos con la parte de esgrima. Ahora solamente vamos a realizar los estiramientos. Nos recuperamos, inhalamos, exhalamos. Volvemos por nuestro tapete. Que vamos a colocar. Y vamos a hacer una rutina de elasticidad. La elasticidad, ustedes ya lo vieron, es muy importante, sobre todo de las piernas, para la esgrima. Hay que colocarnos, nos sentamos en el piso. 10 puntos estirados. Puntas hacia arriba y tratamos de tocar las puntas de los pies. Si no llegamos, no importa, pero sí hay que hacer el esfuerzo de estirarse. Bajamos el pecho para que no se encorve la columna. ¿Ok? Contamos 15 tiempos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aguántenlo, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15. Muy bien, sobre esta misma posición, ahora solo hay que abrir las piernas lo más que se puede, separar los pies y bajamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bien, ahora hacia un lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Y hacia el otro lado, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sacar el pecho, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Colocamos un pie hacia adelante, el otro lo dejamos en escuadra así y llevamos nuestras dos manos hacia la punta del pie que está estirado, de la pierna que está estirada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Del otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Y para terminar, vamos a concluir con mariposas. Juntamos los plantas de los pies, sostenemos nuestros tobillos y tratamos de bajar las rodillas al piso lo más que se pueda. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15. Bien. Bien, espero que les haya gustado. Esta fue nuestra primera sesión de esgrima. Vamos a tener más el próximo lunes con estos ejercicios. Incorporamos otros y vamos a poder seguir aprendiendo de este deporte. Gracias por visitarnos y bueno, continuaremos el próximo lunes. Hasta luego.